Tenemos a José Luis Montes sentado alrededor de la mesa. Hay muchísima gente aquí con nosotros y queremos conocer un poquito más a José Luis Montes. Así que ya lo saben lo que hemos hecho. Hemos llamado a Cristina Serrato y a sus biografíasconalma.com. José Luis Montes siempre quiso ser niño y lo consiguió plenamente. Tuvo una infancia repleta de aventuras, felicidad, libertad, familia, cambios, riesgos y superación. Un cóctel exquisito que le ha llevado a ser alguien dedicado a cambiar el mundo a través de una profesión dura y en ocasiones fructífera que da sentido pleno a su vida. Optimista, crítico, extremadamente fuerte, sin banderas, sin tiempo ni fronteras, se considera un eficaz loco soñador e imperfecto aprendiz que escribe, lucha, construye, sube montañas, aprende, enseña, conoce personas y se emociona con los miles de milagros que cada día se producen ante sus ojos. Le encantaría poder volar. No le gustan mucho las ciudades. Adora la naturaleza, el aroma de los deliciosos platos veganos que cocina su mujer, la sensación de conexión con el universo cuando se tumba bajo las estrellas, advertir que la felicidad reside en saber que estamos en el camino y que damos pasos, y haber entendido que somos uno, que el amor triunfa siempre y que el secreto es dar. Admira a su abuela materna, lo más parecido a un ángel fuera de serie que ha conocido, a Gandhi, un humilde sabio que luchó serenamente por grandes cosas. Le inspira el Principito y canciones como el Imagine de John Lennon. Quizá sea este el tema que use cada noche para calmar su mente y dormir sonriendo, y así comenzar un nuevo día con una actitud altamente positiva, en donde tratará de ser el cambio que quiere ver en el mundo, para que aquellos que le quieren vean que al menos lo ha intentado. Lo ha intentado y mucho, hasta donde yo sé. Cristina, me has emocionado. Este es el regalito que nos hace Cristina Serrato con sus biografías con alma. Qué bonito, qué bonito. ¿Te sonaba esta persona? Sí, sí, sí. Además, he estado mirando en internet sobre ella y es una chica especial. Sí, lo es. Así que es un regalo doble, porque un regalo así hecho por una persona especial es un regalo lleno de conexión, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito.